Es increíble, profesor. Admiro la elegancia y la lógica de tus cálculos y soluciones. Tu trabajo en la adaptación polimérica mimética es una gran contribución a la ciencia. Muchísimas gracias, pero fue un trabajo en equipo. Perdona, ¿quién eres? Ivan Bykov, ayudante de laboratorio junior en el complejo Pavlov. Estoy en los archivos, pero mi sueño es trabajar a tus órdenes. ¡Me fascina tu obra! Tu pasión es encomiable, pero también un poco preocupante. El de los polímeros es un campo científico con gran potencial que evoluciona rápidamente, pero me temo que la pasión no bastará para hacerlo avanzar. Hablemos de nuevo dentro de un mes y ya veremos qué se puede hacer. De momento, discúlpame, la ciencia me llama. ¿Un mes? Pero no puedo esperar un mes. Sabrás de mí, profesor. Te lo aseguro.
aquí, cielo. Me quedaré a tu lado, pase lo que pase. Animal. ¡Estás muerto, cabronazo! Thank you.
jodan, cabrón. Experimentos. Soy médico. Los experimentos los hacía yo. ¿Cómo se atreven a experimentar conmigo? No acaba nunca. Muerte en todas partes, solo muerte. El lanzamiento no puede tener lugar. No puede ser. Preferiría estar en ninguna parte. ¡No! No acaba nunca. Muerte en todas partes, solo muerte. El lanzamiento no puede tener lugar. No puede ser. Preferiría estar en ninguna parte. Jamás saldré de aquí. No quiero desaparecer en la nada. Los polímeros no son lo que crees. No son para lo que crees. Collective no existe. Lo que existe no es Collective. ¿Pero qué? ¡Fuera de aquí, estúpida muñeca! ¡No quiero que me metas ese veneno! ¡No quiero! ¡Nadie quiere! ¡Pero todavía no lo saben! Autorización. Mayor.
Acceso permitido. Acceso permitido. Selecciona el procedimiento de... Los experimentos los hacía yo. ¿Cómo se atreven a experimentar conmigo?
grande de luz. Ese olor. ¡Cosa más fea! Dime, camarada mayor, basándote en tu experiencia personal y profesional, ¿crees que nuestros robots civiles en modo de combate podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema. Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares, cuarteles generales y lugares de lanzamiento, y nadie espera que ataquen, pillarán al ejército yanqui por sorpresa. Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados. Qué pena. El mundo se acaba de recuperar de una guerra y ahora habrá otra. No es tan malo si lo piensas. ¿Qué quieres decir, camarada mayor? Si el camarada Sechenov y el Politburó quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo, el enemigo no será la gente normal. Pero en las operaciones militares mueren civiles. Eso ya lo sabes. Si los robots están programados para no matar civiles, no atacarán a los civiles. Eres un robot, Charles. Deberías saberlo. ¿Soy un robot? En cierto sentido, tienes razón. Un guante robótico. ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de Collective? Depende del guante. Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores. Pero estoy divagando. Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de Collective y quien establezca las directivas de Collective bien podría ordenar que maten a todo el mundo, civiles incluidos. ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos. Joder. Para eso quieren los anillos. ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo, pensamiento y desconectarse de Collective. Pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en Collective si se lo ordenan. Quieren los anillos para sus robots, para que solo obedezcan a su amo. Correcto.
¡Eso, zorra!
Joder, ¿qué puede ser capaz de una brutalidad así? Pobre señora. Te expresas compasión por un cadáver, mayor. Es el cuerpo mutilado de una mujer. No hace tanto tú también te compadecías de la gente. Esta persona está muerta, camarada mayor. Procura que tu debilidad por las mujeres no te pase factura más adelante. A ti te está pasando algo, Charles. Le pediré a Sechenor que te calibre. ¡Una queja! ¡Escucha! ¡Quiero registrar una queja! ¿Sobre qué? Por el comportamiento asqueroso de Stockhausen. Estaba herido, pero me podría haber salvado. Estaba desangrándome y le supliqué ayuda. Pero ese Stock tuyo, y sé que lo llamas así irónicamente, pasó a mi lado y me ignoró. Le pidió a una de esas bailarinas robots que me pisara la garganta para que dejara de hacer ruido. ¡Y morí! Esto que es un gilipollas asqueroso, ¿verdad? Precisamente. Precisamente, querido amigo. Te ruego que saques a la luz este asunto. Expone el problema a tus superiores. Es vergonzoso. No lo pido por mí. Para mí ya es tarde. Pero está en juego el prestigio de la instalación. Es el ayudante del administrador jefe. Seguro que algo se podrá hacer. Una queja. Escucha. ¿Sobre qué? Por el De acuerdo, nos ocuparemos. Esta es verdaderamente una tierra mágica, donde proliferan las visiones extrañas y los personajes peculiares. Un lugar de emociones increíbles y libertad absoluta. Una región donde lo sabes todo, pero no entiendes nada. No hay preocupaciones ni ansiedad. Es el regalo que te ofrecemos, soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida, una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. Enfermera, el dispositivo. El cerebro está listo para el implante. Guardando datos. Acceso permitido.
Selecciona el procedimiento. No estás, profesor. ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste desprecio. Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin. Aún me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la del perro! ¡No te acerques! Thank you.
Ya no estás, profesor. ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste desprecio. Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin. Me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la del perro! Ya no estás, profesor. ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste desprecio. Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin. Aún me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro! ¡La positiva es la del perro! Thank you.
robar el corazón.
cojones? ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Hay montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. Hostias, joder. Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea, y hacen falta personas, pero ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería... No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. Acceso permitido. Selecciona el procedimiento de... ¿Qué va a ser, mayor?
favor, espera, por favor. Si quieres que te ayude... No, no, quiero que ayudes a toda la humanidad. Es lo que intento hacer. No, 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 no perdamos el tiempo, ¿vale? Apenas queda nada de mí. Mira, lo he analizado, lo he calculado todo. El eco de la red neuronal que permite que los muertos hablen es la clave de la inmortalidad. ¿Pero cómo? Solo son emociones residuales. ¡En absoluto! He desarrollado un método para la autoadaptación polimérica en la red neuronal, directamente en mi cabeza. Podemos evitar que la conciencia se desvanezca y usar sus impulsos para dirigir piezas mecánicas. A efectos prácticos, la mente humana se transfiere a una máquina y se vuelve inmortal. ¿Qué necesito? Te lo diré. En realidad es muy sencillo. ¿Tienes lápiz? No esperaba que fuera tan fácil. Cuando solo tienes tus pensamientos, se vuelven muy claros y fluyen como la seda. No me dejes a medias. Charles, graba lo que diga. Sí. Sí. Me desvanezco. Primero, un simple que está en todos los hogares soviéticos. Oye, ¿estás ahí? Me temo que no hay más, Mayor. La carga neuropolimérica se ha agotado, aunque estaba al borde de un gran descubrimiento. Joder, se le secó la sesera. ¡Joven! ¡Espera! Si quieres... ¡No, no! ¿Qué? Es lo... Tengo mejores cosas que hacer.
¿Qué va a ser, mayor?
hemos llegado a esto. Collective, mierda active. Estamos en un río de mierda y no podemos ni remar. Alexandra, ¿me sirves un pollo Kiev con puré de patatas, por favor? Ah, y un pepinillo. Solo uno. ¡Esto es una locura! Sechenov es un tipo decente. ¿Cómo ha permitido que pasara esto? Un ejército de robots mutantes asesinos, miles de víctimas inocentes. Lo mires por donde lo mires, es culpa de la instalación. Incluso sin Petrov, este sitio es un problema, por no hablar de Collective 2.0. En serio, termino con esto y lo dejo. A lo mejor hasta me caso. No, eso no. Tu actividad cerebral pesimista genera alteraciones desagradables en mi código. Ya te he dicho que salgas de mi cabeza, Charles, a trabajar. Dame un punto de ruta, joder. Autorización, Mayor Nietzsche.
¿Qué va a ser, mayor? ¡Cuidado! Ven aquí. Anda aquí. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me muero! Tengo malas noticias para ti, camarada. ¡No digas tonterías! ¿No ves que me estoy desangrando? En este complejo hay suministros médicos en abundancia. ¡Consígueme un botiquín! ¡Soy médico! ¡Me las apañaré! ¿Cuánto tiempo llevas desangrándote? Pues, bastante, supongo. Por lo menos una hora o así. ¿Vas a quedarte ahí mirando cómo me desangro hasta morir? ¡Ayuda! Tengo malas noticias. No digas dónde estás. Seguro que duele muchísimo, ¿no? ¿Qué va? Será un corte de las terminaciones nerviosas, quizá una parálisis, pero eso no importa. ¡Ayuda! Tengo malas noticias. No digas dónde estás. Ya estás muerto, desde hace bastante rato. Lo siento, pero nadie puede ayudarte. ¿Qué?
qué estás hablando, idiota? ¡Ayúdame! ¡Una persona se está muriendo! ¡Ayuda! Tengo malas noticias. No digas dónde es. Piensa en el tiempo que ha pasado y compáralo con tus sensaciones. Eres médico. ¿Sabes sumar dos y dos? ¿De verdad? ¿Estoy muerta? Pero... ¡joder! Habrán sido esas putas vacunas, ¿verdad? ¿Quedé atrapada en la red neuronal como un eco residual? ¿Por qué me ladras a mí si ya lo has entendido? ¡No tienes alma! ¡Ayuda! Tengo malas... ¡No digas dos que me aplastan a cosco! Piensa... ¿De verdad? Sí, como ya he dicho, lo siento. Perdóname. Entonces, ¿puedes dejarme sola? Por favor, ayuda. Tengo malas... No digas dónde me voy. No tengo tiempo para aguantar rabietas de gente muerta. ¡No tienes alma! ¿Vendrás a almorzar? Hoy hay ensalada, leningrado y esturión. Va a estar riquísimo. Sí, Simeon, pero primero quiero terminar aquí. Hoy tengo que hacer una carnicería. 5 cadáveres más. Hay 2 cerdos, 1 oveja y 2 ancianos, un hombre y una mujer. Con el viejo no tardaré nada, pero ve tú primero. Yo llegaré en 40 minutos o así. Huh?
Mira qué tamaño tiene esa puta cosa. ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del sistema solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí, pero también los hay para planetas con gravedad elevada. Se están investigando diversos escenarios. En una de las cubas han intentado crear un organismo capaz de sobrevivir en los océanos de Júpiter. Tuvimos que cargarnos a Bykov. El puto conserje empezó a pegar tiros en el laboratorio. Menos mal que el equipo de corrección llegó a tiempo. Dejó un puñado de cajas fuertes. ¿Quién es esta caja de música? Autorización. Mayor Nichaev. Nombre en código P3. Acceso. Autorización. Mayor Nichaev. Jamás pensé que vería a Víctor así, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente, Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior. Una vez completado el proceso de asimilación. ¡Está muerto, asqueroso! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada!
Reestableciendo conexión. El profesor dice que llevas 3 días sin dormir. No quiero. ¿Pastillas? ¿Una botella de vodka? ¿Por qué no las dos cosas, eh? Ya sabes que no me gusta. Mi cerebro es mi fortaleza. ¿Sabes? De niño, a mí el miedo me daba miedo la oscuridad. Y mi madre me dejaba la encendida. A él le servía, pero yo odiaba. La luz interfería con mi imagen. Por eso no me gustaban los libros infantiles. Esas imágenes tan coloridas. No eran reales. Exacto. Los libros de la biblioteca de mi padre eran más interesantes. Historia, física teórica. La ciencia no intenta hacer el mundo más seguro o bonito. Solo nos da los hechos. Así que sabía para qué formarme. Hice otro descubrimiento. Los monstruos son previsibles. Los podemos estudiar bajo la luz. Llevan máscaras y son totalmente invisibles. Lo que los convierte en peligrosos. Ya lo creo. Además es la luz. También nos convierte en monstruos. ¿Entiendes lo que digo, chico? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí. Reconstruyendo la iluminación. Thank you.
Me cago en todo, ¿pero qué? Charles, ¿dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión. ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto. Hipócrita. Soy médica, soy médica. Menuda médica, hija de puta lanzagranadas. Petrov y Filatova son tal para cual. De eso no hay duda. Da igual. Hay que encontrar una salida. Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada. Siento que haya ocurrido eso. Yo no quería, pero eso no importa ahora mismo. ¿Y qué importa entonces, cabrona carbonizada? Debemos reunirnos. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Te lo enseñaré todo. ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov, pero te mantiene en la oscuridad. No tienes ni idea de lo que está pasando. Debes verlo en persona o no te lo vas a creer. Eso es verdad. No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Lo entenderás cuando lo veas. Tengo pruebas. Te espero en la Academia de las Consecuencias. La entrada está en el faro. No te fíes de nadie. No lo hago. Camarada mayor. Sí. Debo insistir en que destruyas los conectores beta. ¿Por qué estás tan obsesionado con esos anillos, Charles? Dijiste que tomarías una decisión sobre los anillos cuando llegara el momento. Ya ha llegado. No tengo tiempo para eso. Sí que lo tienes, camarada mayor. O será demasiado tarde. Vete a cagar, Charles. Una doctora loca ha matado a Stock con una granada y la única forma de salir es atravesar un muro de robots. ¿A quién coño le importan los putos anillos? Deja de llamarlos anillos, mayor. Tienes que aprender a pensar antes de hablar, no después. Son conectores beta. Y si existen, habrá dos robots asesinos libres de todo control, salvo el de su amo sediento de sangre. ¿Quieres más muertes en tu conciencia? ¿De qué amo sediento de sangre hablas? Los anillos los tengo yo y no pienso ponérselos a ningún puto robot. ¿Y hasta cuándo seguirán en tu poder, mayor? Los seguiré teniendo mientras aún respire y nos quede tiempo. El tiempo se acabó. El procedimiento de asimilación de la cabeza de Petrov ha comenzado. Sechenov devolverá los robots a su estado normal. Te ordenará que vuelvas. Y se quedará con los anillos. ¿Cómo lo sabrá? Todos los objetos en tu poder se almacenan en mi registro. No puedo borrarlos. Solo Sechenov tiene acceso. Lo primero que hará es revisar el registro. Quiere los conectores beta. Parece que todo el mundo los quiere. ¿Por qué? ¿Todos quieren robots asesinos? Piensa, mayor. ¿Quién te ha preguntado por los conectores beta? ¿Sechenov con sus gemelas metálicas? ¿Stockhausen, el lacayo de Sechenov? ¿Yaya Sina, una doble agente secreta cuya lealtad real desconocemos? ¿O prefieres cumplir el último deseo de Petrov y darle los conectores a Filatova? ¿Qué cojones está pasando? ¿Soy el único que sigue cuerdo? Como puedes ver, somos la única opción. Da igual quién consiga los conectores beta. El resultado será el mismo. Más sangre y muerte. Debes destruir los anillos antes de que sea tarde. No es tarde, Charles. Todavía no.
datos.